pasado y sobre todo en los versos que he leído. Tengo que cantar ahora que esa canción será pública, desde luego. Last night you slept on a feather bed with the switch turned down so bravely, oh. Tonight you sleep on the cold open heath along with the raggle-taggle gypsies, oh. Y es una gran alegría. Yo creo que la emoción es necesaria para la creación estética. Si una persona escribe en frío, no, usted no puede hacerlo. Y se asurro sobre cómo van a fabricarse poemas. El resultado puede parecer una fabricación, pero si no hay emoción, es imposible escribir. Y no necesita escribir tampoco. Yo escribo para desahogarme. Un solo hombre ha mirado la vasta aurora. Un solo hombre ha sentido en el paladar la frescura del agua, el sabor de las frutas y de la carne. Hablo del único, del uno, del que siempre está solo. Yo le pregunté a Alfonso Reyes, ¿por qué publicamos? Y me dijo, yo me hice esa pregunta muchas veces. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores. Borges me ha enseñado dos cosas. Creo que no ha tenido una influencia directa sobre mi literatura, pero me enseñó, en primer lugar, la curiosidad intelectual. Tiene una lectura descondicionada. Y esto me ayudó mucho me incitó a realizar mi propia lectura de los clásicos españoles. En fondo, hoy Borges es Borges como más allá de su obra. Es decir, que es como poca gente de letras, como pocas grandes escritores, un adjetivo. Bueno, yo sé que va a suceder algo, y lo que sucede es más o menos el principio y el fin de una fábula, digamos. Y luego tengo que averiguar, bueno, si eso debe ser contado en primera o en tercera persona, qué fecha conviene, qué país conviene, qué edad, qué nombre deben tener los personajes, en fin, todo eso por cuenta mía. La relación es bastante vaga. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió. No por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Creo que un escritor, o todo hombre, debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado
para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas que quieren ser eternas. Es decir, sigo y debe pensar que su desdicha no es una desdicha total. Sobre todo si el ciego tiene una vocación artística, entonces de algún modo ya está salvado. La ceguera es un don también. Yo me demoraba ante una de las jaulas del Jardín Zoológico en Palermo, y era precisamente la jaula de los tigres, la jaula del tigre. Yo recuerdo que yo me demoraba ante el oro y el negro del tigre hasta el atardecer, y a una hora el amarillo sigue acompañándome, y he escrito un poema titulado El oro de los tigres, en que hablo de esa amistad del amarillo conmigo, como siempre el amarillo estuvo conmigo. Hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino? Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada nueve noches engendra nueve anillos, y estos nueve, y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Yo quería ser director en la biblioteca de Lomas de Zamora. Eso me hubiera gustado. Pero a Victorio Campos y a Victorio Zamora se les ocurrió algo, bueno, más alto, ¿no? Dirección de la biblioteca municipal. Tuvo este Grusaki, mármol antes que él. Qué raro, una triple dinastía de directores ciegos. José Mármol, autor de Amalia. Después Grusak, ilustremente Grusak, y murió en esa casa. Y luego yo, el tercer director ciego. Yo sabía además que en esa casa estaba Grusak. Ya tendremos muchas ocasiones de hablar de Grusak. Yo hubiera podido conocerlo personalmente, pero yo era entonces, yo ya era entonces, puedo decirlo, muy tímido, casi tan tímido como ahora. Salvo que entonces yo creía que la timidez era muy importante. Y ahora sé que la timidez es uno de los males que uno tiene que tratar de sobrellevar. Y que realmente ser muy tímido no es importante, como tantas otras cosas de la vida a las cuales uno les otorga una importancia exagerada. Y entonces ocurrió el primero de los hechos extraños que voy a referir hoy, o de hechos que creo extraños. Me hice cargo de la dirección, pregunté el número de volúmenes, me dijeron que era 1 millón, averigué después que eran 900.000, pero en fin, 900.000 es una suma suficientemente vasta. Quizá 900.000 parezca más que 1 millón, 900.000, en cambio 1 millón se agota. Yo pedí, haciendo la botica del Ángel, hacer un reportaje a Borges para un programa de televisión. Vine vestido de Ángel, que era como andaba yo en los años 60 por todo el mundo. Cuando entré me dijo, ¿qué tal, boticario? Es curioso que usted venga por acá y que le interese. ¿Quiere ver diferentes cosas? Sí, cómo no, Borges. Bueno, acá tiene tales libros, allá tal otros. Y pasa un rato, yo voy dando vueltas por la... Dígame, ¿por casualidad no ha venido vestido de Ángel? No, no, Borges, no. Todo pensando que no veía. Pero Borges lo que no veía lo intuía y lo imaginaba. ¿Qué era un atlas para nosotros, Borges? Un pretexto para entretejer en la urdimbre del tiempo nuestros sueños hechos del alma del mundo. Antes de un viaje, cerrados los ojos, juntas las manos, abríamos al azar el atlas y dejábamos que las yemas de nuestros dedos adivinaran lo imposible. El desierto fue la batalla de Omdurmán y Lorenz y la mística del silencio,
hasta aquella noche en que junto a las pirámides usted me ofreció un imperio de palabras, modificó el desierto y me reveló que la luna era mi espejo. El tiempo era cóncavo y protector para nosotros. Entrábamos en él como Odín y Beppo, nuestros gatos, en los canastos y en los armarios, con la misma inocencia y la misma ávida curiosidad para descubrir misterios. Mientras, yo recorro aplicadamente los días, los países, las personas, cada instante que irá acercándome a usted, hasta que se cumplan todas esas cosas que son necesarias para que otra vez se junten nuestras manos. Cuando esto suceda, seremos otra vez Paolo y Francesca, Hengest y Horsa, Ulrica y Javier Otárola, Borges y María, Próspero y Ariel. Definitivamente juntos, solo luz para la eternidad. Querido Borges, que la paz y mi amor sean con usted. Hasta entonces. But no sweeping exits. Oh, off stage line. Could make me feel bitter. Or treat you unkind. Sí, me había dejado una mujer, un episodio tan común en la vida de todos los hombres, abandonar o ser abandonado, era más corriente, pero cuando ocurre bastante terrible. Y luego de pronto yo salí a pasear, me gustaba el barrio de Barracas, tan tranquilo, tan accidentado también, bueno, declives, los puentes del Ferrocarril Sur, y yo de pronto tuve esa impresión de estar fuera del tiempo. Empecé pensando, ¿qué puede importarme a mí lo que le ha sucedido a un escritor sudamericano del siglo XX, llamado Borges? ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Entonces, llegados a ese poema, 1964, me dijo, no, hay que quitarlo. Hay que suprimirlo. Digo, ¿por qué? Pues es sentimental. Y yo dije, déjeme leerlo de nuevo. Y lo leyó, y lo leí, lo escuchó y me dijo, bueno, como lo sentimental existe también en el mundo, tendré que resignarme, ¿no? Ya no seré feliz. Tal vez, no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. Borges quería suprimir en su obra todas las frases que hablaban de la desdicha que acompañaba al amor, porque lo había conocido tarde como la gloria. Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla como el modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Yo pronuncio ahora su nombre. María Kodama. ¿Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines del Oriente y del Occidente, cuánto Virgilio? He leído a Conrad, he leído a Dickens, he leído el Quijote, y luego, bueno, el Torso y Dostoyevsky, yo creo que eso es todo. He sido derrotado por todas las novelas que intentado. Si yo recuperara la vista, yo me quedaría en casa leyendo los libros que sigo comprando para engañarme a mí mismo. No todas las enciclopedias, tengo tantas en casa, la británica, la Brockhaus, la europea de Carsanti, es excelente. Las enciclopedias italianas son muy, muy buenas. Usted escribió en un tema que llamaba La duración del infierno, al final, con todo un sueño. Creo que sí. Un sueño en el que usted despertaba como de otro sueño.
y pensaba dónde estoy y comprendió que no lo sabía. Y dijo, ¿quién soy? Y no me pude reconocer. Dice, el miedo creció en mí. Pensé, esta vigilia desconsolada ya es el infierno. Y eso, caramba, no está mal, ¿eh? No. Habrá plagiado de alguien, eso es que no creo que a mí se me ocurra nada, ¿no? Ginebra era otra de sus patrias y, bueno, él guardó siempre un enorme cariño por Ginebra, especialmente porque, digamos, toda su formación intelectual en la adolescencia se llevó a cabo en Ginebra. Él estudió en el Collège Calvin y allí aprendió el alemán y además, a través de ese aprendizaje, descubrió a los expresionistas alemanes. Borges introduce después a los expresionistas alemanes en España y hace una traducción de muchos de los poetas que él admiraba de este movimiento de vanguardia. Quien conocía anteriormente acompañando a Borges, y nos saludamos, me saludó Borges y las primeras palabras que me dijo es, ¿qué suerte tiene usted? Y yo le dije, ¿por qué? Porque vivo en Ginebra, y me dijo, efectivamente. ¿Eh? Estas fueron las primeras palabras de Borges. Lo ayudé a levantarse de la mesa y entonces me dijo, soy una ruina. Y yo no sé por qué me acordé de el famoso poema del siglo de oro español que comienza, esta Fabio hay dolor, esto Fabio hay dolor que ves ahora, campos de soledad, mustio, collado, fueron un tiempo itálica famosa. Y cuando me dijo, soy una ruina, yo le dije, famosa. Y entonces me contestó, pero inmediatamente me dijo, bonita idea la de ese poema. Y empezó a analizar el poema que yo había citado solo con esa palabra inmediatamente, cosa que me sorprendió otra vez muchísimo. Yo iba con mi padre de noche, mi padre que era profesor de psicología, pedía algún libro de Bergson o de William James, que eran sus autores preferidos, o de Gustav Spiller. Nada esperabas ver del otro lado, pero tu sombra, ¿acaso ha divisado los arquetipos que Platón, el griego, soñó y que me explicabas? Nadie sabe de qué mañana el mármol es la llave. Como mi madre cumplió 95, le hicieron una fiestita. Y ella dijo, caramba, se me fue la mano, estaba tan avergonzada. Y llegó a los 99, bajo el terror de llegar a los 100, pero murió unos meses antes. Estaba, bueno, estaba postrada, no podía valerse, estaba deseando morir. Ella era creyente, yo no. Todas las noches le pedía a Dios que la llevara en el sueño, pero eso, por la mañana lloraba, luego no se había muerto durante la noche, pero llegó una mañana en que, bueno, ya no se despertó. En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Los cantones ahora son 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán
todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético. Dos hombres caminaron por la luna. Otros después. ¿Qué puede la palabra? ¿Qué puede lo que el arte sueña y labra ante su real y casi irreal fortuna? Ebrios de horror divino y de aventura, esos hijos de Whitman han pisado el páramo lunar, el inviolado orbe que antes de Adán pasa y perdura. No hay en la tierra un hombre que no sea hoy más valiente y más feliz. El día inmemorial se exalta de energía por la sola virtud de la odisea, de esos amigos mágicos, la luna, que el amor secular busca en el cielo con triste rostro y no saciado anhelo, será su monumento, eterna y una. Bueno, lo muy importante en Fervor de Buenos Aires, que si bien es el trabajo, es la poesía de un joven de 24 años cuando lo publica, y que tiene imperfecciones como él las reconoce y trata de corregir, en Fervor está la semilla de todo lo que Borges hará en el futuro. Y sobre todo, en esa poesía está también el germen de su teoría poética, me refiero a la teoría poética en el sentido total, de verso y prosa. Están en esta primera obra, y a partir de esta obra él va a ir profundizando y de algún modo haciendo cada vez más complejo, más complejas las ideas que ya están en Fervor de Buenos Aires. En el encadenamiento de lo que han sido las obras de Borges es el momento fundacional de su propia literatura. Es evidente de que la búsqueda de Borges coincidía con la búsqueda de lo nacional, pero de lo nacional a través de la ciudad de Buenos Aires, de la intimidad de la ciudad de Buenos Aires, y de dos figuras que yo he tratado de estudiar y que incidieron en esa percepción de la ciudad, que son Evaristo Carriego y Leopoldo Lugones. Lo efímero en Borges sería tal vez ese momento que él ha captado de la ciudad y que probablemente sentía que se perdía, porque deliberadamente habla de las calles de los suburbios, de las calles de las orillas, y lo que no le interesaba eran las calles del centro, el ajetreo de la ciudad, como él dice. Es decir, ese sentimiento de que ese Buenos Aires que él veía en 1923 no iba a ser un Buenos Aires permanente, sino un Buenos Aires que el tiempo iba a desmoronar, un poco como la marea desmoronó la escultura de arena.
cosa. ¿No ves el tranvía del tranviángulo argentino? En la mitad del camino. ¿Conoces eso? Pues así, un coche por defensa del tranviángulo argentino. Y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado. Compañero, hágase un lado, dijo al del carro el cochero. Y este contesta ligero, avisa si es comisario o si lo ha nombrado alcalde o si está en casa de Osvario. Ese cuento fue uno de los primeros que yo escribí. Ese cuento, Hombre de Esquina Rosada. Ah, que a mí no me gusta nada. Pero después traté de corregirlo con otro cuento, pero esa corrección fue inútil. Se llama Historia de Rosendo Juárez. Ah. Sí, la misma historia es contada por él. De otro ángulo. No me interesa, no es cosa mía. Como era su amigo, tanto como eso no. Le gustaba contar sus cosas y contaba. De su mujer... La lucanera es una... Téngame, y no me desvíe. Hablaba siempre, de todos. Era como compartir su vida, su amor, sus odios. Rosendo Juárez, marcado. Ramón Santoro, marcado. Mirando a los personajes, dijo algo tremendo. Para mí, en ese entonces. Dice, qué pena, ahora que mis personajes tienen rostro, caminan, respiran, no los puedo ver. Yo escribí ese cuento en la droga también. Así es. Poco después de la muerte de mi amigo el caudillo Nicolás Paredes, que había sido protector de Carrillo, que debía varias muertes, el comisario me dijo, sí. Y también entonces... Y murió el año 29. Yo traté de recobrar de algún modo la voz de él en ese cuento. Y combiné además cosas que él me había contado. Fui entretejiendo todo eso y tratando de hacer una historia con esos diversos recuerdos de él que yo tenía. Yo sigo extrañándolo. Un hombre inculto. Sin embargo, me dijo una frase extraordinaria una vez. Me dijo, hay dos cosas que ningún hombre debe permitirse. Una es dejarse amenazar. Luego vino lo asombroso. Y la otra es amenazar. ¿Quién era el fulano? Ramón Santoro. Ramón Santoro. Marcao. Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Lo veo con paso firme pisar su feudo, Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo y cerca del corazón el bultito del cuchillo. Tango desde siempre, un tango en especial, o las milongas. ¿Qué prefieres, tango? No, la milonga prefiero, pero me han reconciliado ustedes con el tango esta noche. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Mejor es reconciliarse, desde luego, siempre. Y esta noche ustedes han logrado eso. Yo creo que la muerte... de tener un sabor especial. Porque siempre la gente que va a morir lo sabe. Es decir, sienten algo nuevo. Sin duda que no pueden comunicar naturalmente. O sea que toda palabra presupone una experiencia compartida. Y la experiencia de la muerte uno la recibe al final. Pero ha de ser un sabor nuevo. Que quizá no sea desagradable. Bueno, eso lo sabremos en cualquier momento. Pero lo probaremos. Sí, ya lo probaremos. Nos queda ese sabor desconocido. De la muerte. Y los animales parece que lo sienten también, ya que hay lugares donde van a morir los guanacos, los elefantes, saben que van a morir. Recorren largas distancias para llegar a ese lugar prefijado, en el que nunca han estado antes. Sí, es rarísimo. Usted escribió, Borges... He escrito demasiadas cosas, sí. Yo le recuerdo una... A ver que si, tiene que ver si con, yo la recuerdo. Con esto de la muerte. Es que es un tema constante. Sí. Para mí ahora, a veces me siento desdichado y pienso, ¿qué derecho tengo yo a la desdicha? En cualquier momento me muero, va a sucederme esa cosa rarísima, la muerte, una nueva
aventura que está esperándome. Sí. Y luego pienso que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Muy raro hacer una cosa nueva, pero tuve un hombre viejo. Tengo que pensar, ¿y si soy mortal? Bueno, me resignaré también. Le había dado la llave del departamento para que fuera a verlo y se lo describiese. Y Yourcenar me dijo que lo había hecho, pero que había omitido un detalle de importancia. Y cuando se abría la puerta de entrada, había un muro de espejos. Y no quería hablarle de espejos. Yourcenar escribió su último texto, el último texto que escribió. Y era una conferencia que tenía que pronunciar en Harvard sobre Borges, que pronunció a fines de octubre, un mes y medio, quizás un mes y tres semanas antes de su propia muerte. Es un texto espléndido. Tiene pasajes espléndidos, tal vez confidencias que Borges le hizo, porque creo que se conocieron muy tarde, pero que se estimaba muchísimo. La prueba es que Yourcenar tomó un coche y se fue a Suiza a verlo, porque sabía que estaba enfermo. Y caminé y de pronto vi un árbol que me pareció, dado mis creencias shintoístas, un árbol sagrado, un árbol maravilloso. Entonces pregunté si se podía hacer ahí. Entonces alguien dijo que ese árbol se llamaba If, y yo pensé que había elegido bien, porque de algún modo recordaba, aunque no era lo mismo, el poema de Kipling, y él adoraba a Kipling. Luego alguien dijo que recordaba un poema de Théophile Gautier donde se hablaba de Leaf, que era el profesor Bernays, que estaba justamente trabajando con Borges para la Pleiad. Y entonces cuando recibo ese poema veo que es una elegía, y bueno, eso me angustió muchísimo, porque pensé que había elegido mal, porque la elegía, si es un árbol que está unido que está unido a la idea de la muerte, para mí era lo contrario de lo que yo había querido elegir. Bueno, a los pocos meses fui a París y caminando por una calle veo unas tarjetas postales en una, bueno, esos aparatos donde giran las tarjetas que están en la calle. Y veo una pequeña tarjeta con un dibujo como de libro de botánica. Entonces yo me acerco y era un horóscopo galo. Y ese horóscopo está hecho por árboles. Y entonces ese árbol era el árbol como el Yggdrasil para los ritos, digamos, de Islandia, de nórdicos. Eso es el árbol de la vida, de la permanente renovación. La rueca de las nornas estaba construida con la madera de leaf, y los reyes galos, cuando perdían en la batalla, se envenenaban con los frutos de leaf para poder ir con gloria a la eternidad. Bueno, sé de los últimos días muy precisamente por los médicos, que lo querían mucho. Borges les había cambiado la vida, la manera de pensar, de ser. Y me dijeron que cuando él logró mudarse a ese apartamento de la vieja ciudad, donde quería vivir, donde quería seguramente morir, en esa callejuela que no tenía nombre, en esa casa cuya puerta de entrada no tenía número, dice que nunca lo habían visto en un tal estado de felicidad, como si hubiera llegado allí al centro del laberinto, como si hubiera logrado lo que quería, es decir, toda su vida llegaba al final, como si terminara una de sus historias.
cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo, la firme espada del danés y la luna persa, los actos de los muertos, el compartido amor, las palabras, Emerson y la nieve, y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra, y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Hice lo que pude para enseñar el amor de la literatura inglesa y me abstuve en lo posible de fechas y de nombres. Y vinieron a verme unas alumnas que habían dado examen, que habían pasado. Todas las alumnas pasaban conmigo. Yo siempre he tratado de no aplazar a nadie. En 10 años he aplazado a 3 alumnos que insistieron en ser aplazados. Y yo les dije que deberían honrarlos con una comida, deberían celebrar eso con una comida. Ya que ser aplazado por mí era mucho más meritorio que ser aprobado por otros profesores. Bueno, creo que la primera vez que Borges estuvo en París, a principios de siglo, me contó que había quedado encerrado en el hotel leyendo a Hugo, que era su manera de descubrir París. En realidad fue desde Francia donde a Borges se lo reconoció de algún modo primero, ¿no es cierto? Y desde aquí él consigue lo que va a ser después su fama internacional. Así que, bueno, Francia le dispensó muchísimos honores, lo condecoró, era académico, le dieron el título de doctor honoris causa en la Sorbona. Así que todo eso lo llenaba de alegría porque eran de algún modo méritos de ese país que, como él decía, era una de las supersticiones argentinas. Borges para los estudiantes de la Sorbonne sigue siendo, bueno, un gran maestro, un autor de primera importancia, hasta tal punto que este año pusieron su obra, El Aleph, en el programa del concurso universitario más importante, la agregación de letras modernas, con el tema El hilo de Ariadna y la obra de Borges, El Aleph. Jean-Pierre Bernés también recordará el momento en que Borges pronunció su conferencia en el College, aquí en París. En el College de France, bueno, esto fue un acontecimiento histórico, porque vinieron tantas personas que no pudieron caber. Se calcula que creo que 3 o 4 mil personas esperaron y no pudieron entrar. Pero lo más impresionante era la sala que lo esperaba a Borges. Allí estaban Michel Foucault, estaba Michaud, que desde hacía años no salía, estaba Raymond Aron, era toda la inteligencia francesa que descubría con entusiasmo al viejo poeta de Buenos Aires. Sí, borgiano quiere decir muchas cosas. En Francia, por ejemplo, se califica de borgiano una situación, algo que le hubiera gustado a Borges como paradoja, algo de metafísico y todo lo que tiene que ver con
con el laberinto y también una forma de humor especial. Siempre he sentido que mi destino era ante todo un destino literario, es decir, que me sucedían muchas cosas malas y algunas cosas buenas. Pero yo siempre sabía que todo eso, a la larga, se convertiría en palabras. Yo trataría de transmutar todo en palabras, sobre todo en las cosas malas, ya que la felicidad no necesita ser transmutada. La felicidad es su propio fin. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.